forma de comunicación. Opción New York. De todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación. Opción New York. Opción New York. New York. Muy buenas noches, mi gente. Y estamos... ay, es esta, la del medio. Bueno. Estamos el equipo completo acá en Opción New York. Por fin se une con nosotros desde República Dominicana, Cristy Liz, a mi lado. ¡Hola, Carolyn! Desde República Dominicana para el mundo. Saludo, mi gente de Opción New York. Carolyn, gracias por darme la bienvenida nuevamente al programa. Y aquí compartiendo con los chicos y contigo esta noche, este día o esta tarde, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a tener muchísimas informaciones de lo que está pasando. Claro que sí, tú estás muy bella esta noche y tenemos a los chicos que están en el estudio B. Los chicos, los chamos. Yo creo que era más famoso, los chicos, los chamos. Los chicos, menudo. Miren, lo importante es que estamos aquí para traerle pues el entretenimiento y las informaciones que usted pues cada noche, cada tarde, cuando sea que usted nos ve, disfruta y también nos acompaña. Y gracias a su sintonía podemos seguir haciendo este trabajo que tanto disfrutamos, sobre todo si nos acompaña por las redes sociales, que son YouTube, Facebook, Instagram. Instagram también. Las claro. redes sociales, eso abarca opción, todo. Opción.tv. Y bueno, déjeme ya darle también. Roku TV, señora. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque va, depende de dónde nos esté viendo y por dónde nos esté viendo. Claro. Esperemos que pasen un ratito aquí agradable con nosotros. Somos global. Con noticias de aquí, de allá. Y de ahora. Y de ahora. Y de mañana. Y de ayer también. Y de ayer y de cuando usted quiera. Lo importante es que usted va a pasarla bien y va a disfrutar de la compañía de nuestras hermosas compañeras y de mi compañero de aquí. De todos nosotros. No, porque hay que admitir, Roberto, que no todos los programas tienen la capacidad de tener estas monumentales mujeres. Ay, Dios mío. Que yo no quiero decirlo, pero... son monumentales. Ustedes no se quedan atrás. Roberto tiene lo suyo. Ustedes las dos son del Cibao. Claro. Ah, ¿y dónde más en República Dominicana se da esto? Mira, fuera bueno, en el sur hay mujeres bellas. ¿Qué pasa también? Fueron más bonitas y fueran de Moca, pero está bien. Ay, Dios mío. Marielis es de Moca. Wow. Mira, Marielis también del Cibao. Del Cibao también. ¿Y yo, André, de dónde es? Este es del sur. ¿Ella es de dónde, del sur? De Azua. Azua, sí. Que no corrija después, sí. Yo creo que es Azua. Bueno, lo importante... Pero también, oye, Juan Miguel, para recordarle, Opción Productions, que nosotros tenemos la unidad móvil. Vamos a poner teléfono aquí. En pantalla. Y pueden llamar. Como decían los músicos antes, que para contrataciones... Hello. Bueno, esa es la línea directa del estudio, pero también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en caso que tenga un evento o alguna transmisión especial. La unidad móvil y el equipo de Opción Productions está aquí para servirles. Claro que sí. En Vibola, en sus hogares, en cada esquina, le salimos ahí por los tubos. Opción Productions. Pero oye, vamos a empezar. Supérdela, por favor. 5 minutos fuera de la cámara. Por favor, déjala fuera y a mí dentro. Ella tiene problemas hoy, sí. Oye, me hicieron así. ¡Pam! Porque vamos a hablar de salud ahora. Claro. Más bueno, adelante, pues, luego de la pausa comercial. Sí. La pausa. Vamos con lo que pasa. Para que te recuperes. Opción New York. ¿Qué mejor forma de comunicación? Opción New York. El colmado de Nueva York, pues es un programa diferente. No es un programa de noticias. Pero te informa. No es un programa de humor. Pero tú te diviertes. No es tampoco un programa de farándula. Pero hay un chismecito ahí. Tienes razón. Para que esta gente se informe de cosas que pasaron en el pasado. Adelante, pues. Historia patria. ¿Es verdad que Tania te dejó? Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella?
La solución la tiene Riverside Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de Riverside Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé, porque le van a dar su descuento. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número uno, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, chino aguacate. ¡Hawaya! Consejo mi familia, oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Reírse, gozar, bailar y escuchar todas las loqueras del mundo, les invito a ver El Colmado. Colmado la opción. Un colmado en Nueva York. ¡Ah! Por fin nos salió. Literalmente un colmado de República Dominicana extrapolado a la realidad de Nueva York con los temas que pasan allá y aquí. Y por eso creo que realmente el éxito del colmado va a seguir siendo tan auténtico. ¿Y qué tú estás haciendo, niño? Ay, me voy a poner cómoda porque voy a comenzar a ver El Colmado. Yeyo, pero esto está como que flojo aquí. Que, no, no, pues es que viene mucho vago. ¿Y el manil tampoco ha venido? No, lo mandé a la vecina, que la vecina está enferma. Tiene, sí, pues yo hace mucho no la veo. Sí, sí, ella está enferma, la pobre. Le dio dique una cosa ahí en lo. Quizás por los muchos muchachos, o por los muchos hombres. O los ovarios y la vaina. ¿Eh? Algo así, algo así. Los féferes lo tiene descompuesto. Entonces, ella me mandó un mensaje de que tenía que ir hoy al médico, pero que le mandara una... Yo no sé qué... Yo voy a tener que hacerle una sopita. ¿Ustedes vieron lo que pasó allá afuera? ¿Qué pasó? Casi me lleva ese carro. ¿Usted vio esa vaina? ¿Y usted no mantiene a mí seguro en esta vaina? Oye, yo quiero saber, el día que a mí me chocan allá afuera, a ver qué es lo que usted va a hacer conmigo. Porque después de la madre mía, usted sabe que se va a quedar con usted. Hijo. Lo va a venir a buscar. Marín. Lo va a llevar por los... ¿Y si tú no sabes manejar la cosa esa? ¿Cómo no sabes manejar la cosa esa? Porque tú puedes ir caminando. ¿Cómo? Ajá, voy yo a llegar ya hasta la 207 caminando. Marín, mira, hay una cosa que resuelve todos los problemas de los dominicanos. ¿Cuál? El Viva Porú. El Viva Porú. Exacto. Sí. Ponte tu Viva Porú cuando te caes. Y limón con sal también. Ah, limón con sal, este cohete. Señores, dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi hermano, tú no trabajas, tú estás siempre sentado. La vecina, ¿qué pasó con ella? Llévatela. Esa mujer está privada en el piso, está, le tuvo que dar un masajito interno. Aprovechándote con la esposa, para la futura esposa mía. Le estoy dando su servicio con modella. Masajito, ¿verdad? Masajito. Claro que sí, como ella se merece. No te me acelere, manín, que... Ella dice que va a venir ahorita, que va a caminar un chico. Oye, tú siempre dejas la cosa en el medio. ¿Qué? No, toma, ya, toma eso. Mira, discúlpame, salud. ¿Tú crees que ese carro está bien ahí parqueado? Pero, bueno, llegó gente, llegó no, gente. No, pero Samuel ha venido, a ver si se siente ahí. Siéntese ahí. Oye, es un artista. Por fin, no me botan del asiento. Un momentico, excúsenme, ustedes siempre están aquí. Sí. Le pueden echar el ojo al carro. ¿Tú tienes un baño por ahí? Porque yo me estoy orinando. Pero bueno, ¿y qué problema que hay en Nueva York con esa vaina? ¿Y estos artistas vienen para acá? No, aquí no hay baño. Aquí no hay baño. Dame un agua de coco mientras tanto. Dale, atiende al artista. Atiende al artista. Dale el magistral que sirve para la prótata para que no tenga ninguna mierda. Porque usted se le ve que ya necesita asunto para la prótata. No, porque tú sabes que el que... Eso sirve para la prótata. No. Ya usted le hicieron su examen, ¿verdad?
Lo primero que uno elige al querer hacer un examen de la próstata es que le dice al médico, pon la mano así, para ver el largo de los dedos. ¿Entendiste? No, yo le llevo un vino y hace... un agua de coco también para que baje su vaina, para ver que limpie los esfínteres, los conductos. Entonces tú dices que el artista aquí... ¿Tiene problema de la próstata? Una pregunta, ¿por qué usted le llama artista a todo el que se sienta aquí? Porque aquí cualquier par de fontán es artista ahora. ¿Quién te paga? Ese señor era famoso. Una pregunta, nada más porque... pues yo me voy a poner una camisa florecita para que me den en la silla, porque a mí no me dejan sentar. Ese fue el que pegó al lado. Maní. No, al lado o al lápiz. Él era famoso. Él era famoso, yo no sé ahora, pero él era famoso. No, sí, pues soy el famoso. Bueno, yo... Bueno, Ana, salude. ¿Cómo se llama usted? Yo, te preocupa, te bebe, te lo tranquilo. La pregunta es quién tú eres, porque ajá. O estos tigres es como que se le no, que ese tigre es Carlos Vainita, Carlos Alfredo. Carlos Alfredo Patule, el papá de Techi. Pero entonces el famoso, la famosa Techi, no él. Ahora ella famosa. Ahora. Y pues tú, antes. Espérate, antes era yo. No. Esa era la hija. No, señor Carlos Alfredo. Antes usted era el marido de Tania Báez. Ah, yo sé quién es Tania Báez. Dame la cuenta. Ya. Y ahora, la amante no tiene suerte. No, era así. ¿Quién era el esposo de Tania Báez? Ahora él es el papá de Techi. Y antes, esa tipa está dura. Oye, ya está haciendo un ejercicio en Instagram. Oye, que sacó, oye, está nítida esa mujer. ¿Y cómo tú le sacaste los pies a esa mujer? Esa mujer está de adelante. A Techi. Adelante, tú le vas a sacar los pies a Techi. Te va a hacer loco ahora. Y Andrés. Te vas a hacer el loco. ¿Cómo le vas a sacar los pies a Techi? Pero han habido dos entierros después de eso, tranquilo, papá. Coño, eso ha muerto tan a dos por uno. ¿Se murió? ¿Quién se murió? No, nadie. ¿A quién mataste? Muchísima gente. Porque decían, sí. Cuando tú vas a un entierro porque murió alguien. No, yo dije, che, yo creo que ya. Te vas a hacer. Dos meses. Pero... No, pero yo no entendí. Él no entendió. No entendí. Él no entiende lo de él. Él es muy sano. No. Mira lo que él pero tiene al lado. Pero usted está ahí de los muertos del barrio. No, estos son los que no han pagado. Los que no han pagado. Y el primero en la lista es este que está ahí. No, pero yo rebajé mi cuenta. Sí, de 500 le puso 50. Bueno, 450. Lo rebajé. Para mí, ¿qué se siente tú que te rebajen a ti del lado de ser el estrella a que sea tu hija la estrella? No, eso es un orgullo también, porque lo que pasa pero es que... Pero cosas así como que nadie te recuerde. No, eso no importa. Yo estoy bien claro de quién soy y en qué tiempo estoy, porque bienaventurado el hombre conocedor de los tiempos, dice la Biblia. ¿A usted también es de esta... Ay, mi madre, otro religioso. Oye, pero todo artista de que se despega se convierte. Como Sandra Berrocal. ¿Tú vas a la iglesia de ella? No, yo no voy a la iglesia de ella, porque yo vivo, yo estoy ahí en la Florida. Y la buena loca también aquí, se convirtió. Casi me mata un carro ahí al frente. ¿Era usted que me iba a chocar a mí? No, es el carro mío. Yo estaba parqueado. ¿Usted ve? Era tú el que andaba en la vaina esa. ¿Tú ves? Yo te vi. Dice pero claro, entre tú y yo, una cosa, tú te mala. ¿A tú no ves que se vendió cristiano, que te dije. Todo no lo que se convierte en mala. Tú te mala, pues yo te vi llevando delivery en una guagua. No, es que vean que en la pandemia cerraron todos los sitios donde yo cantaba. Yo estaba cantando en dos sitios. Ah, porque usted canta todavía. Yo a su edad. Todavía. A mi edad yo canto todavía. Pero eso se va cantando, eso queda lillo lo que queda al final. No. Porque esas canas no son pintadas. Lo que pasa es que uno sabe cómo mantenerse, mijo. Mira, si tú quieres mantenerte en un negocio, tú tienes que invertir en ese negocio. Pues para que en el futuro tú puedas tener, ¿cómo se llama? Un residual de ese negocio. Ya veo el residual de ese negocio. Míralo ahí. Este es un residual del negocio que toda la mañana se nota. Pero aquí entre tú y yo, ¿cuánto te dejó la canción esa de la ópera? Nah. ¿Cómo que nada? Pero esa fue la más famosa. Si tú no hiciste cuarto con eso, tú no has hecho cuarto. Lo único que me dejó el Veneno con ópera, que fue un escándalo, se hizo mucho sonido en esa época. Y yo pude viajar mucho a Venezuela, Colombia, España, Puerto Rico. Vine aquí un par de veces a Nueva York en esa época. No era gratis. Entonces me pagaban para que yo cantara la canción. ¿O fue que Milton te engañó? No, no me engañó. Lo que pasa es que la ópera era una composición de Milton y él cobraba su cuarto. ¿Te engañó? ¿Y quién se va a pegar por el camino que se llama de ópera? Ya la gente oye ópera. Lo que está de moda es toquicha, merengue, canta un chip para que él se acuerde. Fíjalo, Fíjalo, a quien le debes, págale tú. Y quien te debe, cóbrale ya. Ahí como tú. Mira, él era el toquicha de esa época, porque él era el que estaba rompiendo la vaina. Porque una cosa que la gente tiene que tener claro, todo el que viene aquí a Te Colmado,
La música es un reflejo de la cultura invertida en los pueblos. Si se invierte poco en cultura, lo que va a salir es que nada. ¿Pero de dónde tú eres? Porque qué cultura sería ópera en la República Dominicana. Bueno, pero que antes, hasta incluso el humor. En los Mira no se escuchaba esa vaina. Sí, en la época de Nosotros a las 8, con Freddy, Cuquín, Boruga y eso. Eso era uno duro. Era uno duro. El show de mediodía de aquella época, de la época de cuando era productor Augusto Guerrero y de cuando Freddy Veragoico. Tenían unos presentadores que cada vez que hablaban ahí. Que tú tenías que buscar diccionario. Y había cultura porque se estaba invirtiendo en cultura. Entonces la música de esa época. O sea que tú le estás tirando ahora al Ministerio de Cultura, ¿eh? ¿No te cae bien la tipa de cultura? Milagro. Milagro. Milagro es mi hermana. Tu hermana, pero tú como que le estás tirando, te estás tirando la polla. No, nada tiene que ver. O es que tú tenías algo que ver porque la tumbaron. Yo dije que tú le estabas haciendo campaña a este gobierno, pero te muchan ahí, te dejan fuera. No. Porque tú también eres político. Oye, vas dando pata voladora que tú estás. No, ajá. A ver que se te pegue. Oye, te digo, mira. Cuando tú estés mala, te metes a cristiano, y si los cristianos no te dejan, te metes a político. Y para colmo, te deja el cromo de la mujer. Ajá, entonces mira, tú estás feo. Tú estás feo, pana. No, pero y esa barriga. Y ahora viene Gana y no lo dejan fuera también. ¿También? Anda al día. Y para calle yo, pero yo me voy a ir porque ese carro lo que pasa es que aquí viene mucha gente, entonces ellos viven escuchando lo que ellos dicen. Pero ese es el problema. Y repiten lo que dice la gente. ¿Ustedes son dominicanos? Claro. Obviamente. Nada más se llevan de los rumores. Ah, porque tú no, tú eres que alien. No, yo soy dominicano. Gringo, ahí tú no te llevas de los rumores. Pero Carlos, dime tu verdad. Dime. ¿A ti te dejan fuera del gobierno? No, no me dejaron. Porque tú te sientes mal porque a Milagro la pusieron en cultura y a ti no. No, es que no. Al contrario, tumbaron de por la banda de publicidad. Ya yo tengo mi satisfacción. Ya, te digo tuyo entonces. No, que ya el gobierno ganó y están metiendo gente presa. Ajá. Y que la justicia es independiente. Pero dicen que nada más están metiendo preso a lo de los otros. Y, bueno, y ojalá que metan preso también a los de este mismo gobierno. Porque eso fue lo que dijo Abinader. Que iba a meter preso lo de antes y lo de ahora que se metieran en el. ¿Va a meter preso tú lo para tuyo? ¿Y la gente que te subió? Está bien, no. Sape. Es que así que se hace un país. Por eso nuestro país ahora está catalogado como un país de confianza en la inversión. ¿Y a quién ha metido la gente de Abinader? ¿A quién ha metido? Muchísima gente, no voy a mencionarlo todo, porque tú ves todos los que han metido preso, todos, como por ejemplo en los casos que tienen nombre de Coral, otros tienen caso de Falcón ahora, que es el más reciente, ¿no? Pero sí. Yo tengo una pregunta con relación a eso aquí entre nosotros, Tigre. ¿Por qué si no quedábamos en el mal y como que se entendían los nombres? Ahora dije que Falcón con acento en la osa, eso no, Falcón, eso no, dime. No, lo que pasa, o sea, es que es como que lo como del que mal quisieron, son lo del otro gobierno. Quisieron hablar inglés, pero como que no les dio el diccionario. No, realmente ese es un tigre de Miami. Falcón yo creo. Existe. Es un tigre de Miami. Falcón existe como acento. Hay una región, por ejemplo, de Venezuela, que es un estado que se llama Falcón. Pero estamos en República Dominicana. No, Netflix hay una película que está famosa ahora. ¿Tú no la viste? Se llama Falcón. ¿Qué quiere decir? Falcón. Falcón y Falcón, porque conmigo, Gofio, Falcón. Gofio. No, es Falcón, no. Falcón, póngalo como es. ¿Cuánta vaina? ¿Qué uno quiere? Dice, allá en el mundo. Mira, yo de que yo me fui, digo, porque uno se va del país, uno ve las cosas de otra perspectiva. La gente se da mucho allá. Y que Falcón. Estábamos muy bien, ¿por qué no pusieron Tiburón? Porque lo del mar son lo de Danilo. Ah, porque entonces por el presidente va a tener otra vaina. Con lo de este. Lo del lavado. Porque entonces son lo de Leonel, porque si vuelan. Lo del lavado de drogas son los que vuelan. Y tú verás que cuando comiencen a meter lo de Leonel, serán lo de la tierra. Le van a estar poniendo avestruz. ¿Y por qué? Para tener mar, aire y tierra. Ay, pan. ¿Entiendes por la que te tira como que le cayó como un peñón un día sin darse cuenta? Esto está bueno. ¿A dónde van a coger? Porque si ya lo de Danilo son lo del mal. No, que le pongan proyecto puerco. Una vaina. El domingo 26 a las 7 de la noche. ¿Qué plan tú tienes? Yo nada. Beber robo. Aquí. ¿Y usted? Esclavo. Entonces, óigame. En el televisor ese que está ahí al frente. Uh-huh. El domingo 26 a las 7, usted entra en su computadora y compra su ticket de entrada. Son $10. Yeah. Y ve el concierto mío que se llama Tributo a los merengues de los 80. Es un concierto online
¿Ok? Streaming. Pero un tributo a ti mismo, puede tener los 80. Eso es un, pero precisamente soy yo que lo voy a hacer, el concierto. Tú vas a cantar todos los merengueros. Tú vas a preguntar tuya. Canciones mías, canciones de Wilfrido, de Juan Luis Guerra, de Ale Bueno, de Fernandito Villalona. Todas esas canciones en unas casi dos horas de concierto. Online, tú lo puedes ver. ¿Por qué tienen tantos tigres que quieren hacer tributo? Es que no le da suficiente con lo que hay ahora para irse para atrás, para poder buscarlo. No, lo que pasa es que le faltan canciones para decir. Oye, no, yo tengo canciones nuevas. Ah. Hay un LP. Un LP. Se quedó en los 80. ¿Te tope cómo es? Por eso es que no avanza. Me traicionó la memoria. Hay una producción nueva que está en todas las plataformas digitales que se llama Amor a Distancia. Ah. Y usted la puede ver. Optimizer para la memoria, la mente. Pónmelo ahí, que yo me lo llevo. Ustedes me la han fiado, me dijeron. Ponle ahí porque este hombre está que se le va la mente. Tiene un... La vaina de la próstata. Ok, un Optimize. Y okay. La vaina para la cabeza. Para la cabeza. Eso está importante. ¿Es para la base de la cabeza? No, que el pana se le está yendo ya a la chaveta. Él quiere negar que tiene problemas de la próstata. ¿Usted sabe cuál es la solución de todos estos males cuando uno llega a esa edad? Que ya como que el muñeco no abre. Una muchachita, búscate. Oye, una tiguerona. Yo estoy casado con una. ¿Cómo? Una muchacha joven. ¿Una muchachona se buscó? Sí. ¿De dónde? ¿Cuántas veces tú estás casado? ¿Cómo así? ¿Cuántas veces estás casado? Ya, esta es la tercera. La vencida. La tercera vencida. Sí, porque ya que yo voy a inventar. No, ahora es que tú tienes que inventar. Porque después de viejo con una muchachita, hay que buscarlo más truco que el diablo, porque ya no es lo mismo. Bueno, pues, precisamente me voy a llamar las cosas. Pero, Carlos. Para que esta gente se informe de cosas que pasaron en el pasado. Adelante, pues. Historia patria. ¿Es verdad que Tania te dejó por un atleta? ¿Por un atleta? Sí. Uno que hace ejercicio. Bueno, si él hace ejercicio, pues perfecto. Bueno, se nota que él no. No fue que me dejó, sino nosotros llegamos a un entendido de que no podíamos seguir más. Y se acabó el matrimonio. Se acabó el amor. ¿Y tú le sacaste una canción a eso? No, ¿y por qué? Porque todo el mundo le canta toda la vaina, los desamores, la pegadera de cuernos. Mira, ¿y tú qué sabes de muchas canciones? ¿Tú qué sabes de la canción que le hicieron a Excel? ¿Al Excel? Ajá. ¿Cuál Excel? ¿Quién es Excel? ¿Y cómo Excel? Ah, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Esa está patrocinada por Windows. Y no 2007. Entonces, la vaina es, ¿qué usted hace a esta edad? Todavía tratando de cantar, o sea, ¿cuál es la razón de seguir jodiendo en el medio? No jodiendo, sino, yo soy de lo que entiende, que el ser humano tiene que reinventarse todo el tiempo. Porque si tú no te reinventas, sencillamente tú lo que vas es a retirarte y a morirte. Y el que se retira está dispuesto a morirse. Ah, no, pues de que te pongan Shakira entonces, reinventándote. Pero es que sí, es que sea así. Pero es verdad, tú vas a cantar reggaetón ahora. Carlos, yo fui el primero que cantó reggaetón de los artistas dominicanos. ¿Cómo decía el reggaetón? ¿Cuál fue ese? Sacúdete y muévete, mami, repítelo otra vez. Ya le echaste pedo, echa buena. Sí. 92, y yo fui el que promocionó el reggaetón a través del programa Gozo, con el super reggaetón de Gozo. Pero, Carlos, ¿es verdad que Telemundo te votó porque tú no pudiste con Don Francisco? Paso. Espérate un momento, ¿cómo que Don Francisco? ¿Y este tigre está a nivel de Don Francisco? Pero él tenía un show en Telemundo. El tigre hace delivery para Amazon y él tenía un show en Telemundo. Sí. Pero espérate, usted va como en caída libre. ¿Qué tanto vamos a caer? No, espérate, estamos en rebote ahora. Oye lo que pasa. No, en reinvención. Por eso, rebote. Le cuento. En el año 90, Telemundo me contrata para hacer un show internacional. Hicimos el show de Carlos Alfredo. Porque hasta tu nombre tenía. En el 90 nos ganamos el premio ACE en la ciudad de Nueva York como el mejor programa de televisión de variedades. Eso era como los premios estrella que lo dan a todo el mundo. En ese mismo año le ganamos los ratings a Don Francisco. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿A Don Francisco? Sí, en esa época. ¿A Sábado Gigante? A Sábado Gigante. En Nueva York, estoy hablando de Nueva York, que es... ¿Dónde están los cuartos? Donde está Dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Viene la guerra del Golfo en el año 91. Y al entrar la guerra del Golfo, la bolsa de valores cae. Inmediatamente se invaden Kuwait. La bolsa de valores cae. Y estando yo en una reunión viendo las bombas y todo eso, dice el productor general y dueño de la cadena del mundo, que era una compañía pública en esa época, que cotizaba en la bolsa.
Nos jodimos. Vayan despidiéndose, señor. Todos ustedes. Que nos jodimos. Que nos fuñemos. Esas fueron sus palabras. Y al mes me mandaron una carta diciendo que el programa salía del aire. Habían vendido la cadena Telemundo. Wow. La vendieron antes de que se cayera todo. Dios. Se la vendieron no sé a quién. Pero bueno, el caso es que los programas más caros fueron los primeros que sacaron del aire. Claro. Y tú eras de los caros. O sea, yo no tenía contrato, que si yo no podían cancelar. A mí no me podían cancelar, pero sí cancelaron el show. Y por consiguiente, como me pagaban por show, ajá, el programa mío que costaba $18,000 cada programa. ¿Y cuánto te pagaban a ti por show? Muchísimo cuarto, pero... Más o menos, ¿cuánto se paga por ahí? $4,000 por show. Mierda, eso se puede... Después de eso, él pasó como 10 años sin hacer nada y ya era que se mantenía. No, que 10 años. Yo espero que te ahorrará. Espera, 4x4, 16, 4x52, yo creo que casi un medio millón de pesos. Entonces, nos fuimos a Panamá. Y en Panamá, yo animé un show por un tiempo. Un show que era semanal. Y luego de Panamá viene la oferta de República Dominicana para regresar. Y nosotros aprovechamos la oferta. ¿Sabes por qué? Porque vino un ciclón que se llamó Andrew y acabó con Miami. Entonces los sitios donde nosotros cantábamos y hacíamos picoteos, nos fuimos todos para el carajo y arrancamos para República Dominicana. Y ahí empezamos a trabajar en la televisión. De Telemundo para el Caribe Show, el Canal 4. En su justa dimensión. Este hombre como que tiene mucho, como que yo no sé por qué todos los tigres que llegan aquí como que hablan como muy bonito para no decir la realidad del asunto. La realidad es que tú nunca vas a poder comparar el alcance de una cadena, como por ejemplo un programista que hay que se llama Opción New York. Sí. Ese es bueno. Mucha gente llama, hasta de Miami llaman. Vamos a ver la justa dimensión de Opción New York. Es el programa que más se ve en el Banco del Público Dominicano. ¿Eso lo sabemos? Sí. ¿Eso me dicen? Sí. Y ahí los papeles lo dicen. Quiere decir que yo puedo decir que Opción New York compite con Primer Impacto. Ahí es que está el asunto. En la vida hay que ser congruente. Y esa es la palabra que yo... ¿Y cuántos años tiene la mujer tuya? Que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene Riverside Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de Riverside Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé, porque le van a dar su descuento. Credit City, con consejos sobre cómo reparar tu crédito. Cada mes, paga el total de lo que compres con tu tarjeta de crédito. Esto te mantendrá lejos de las deudas y mejorará tu puntaje de crédito. Credit City, repara tu crédito personal y de negocios. Haz una cita al 557-4909, 800-557-4909. Credit City, repara tu crédito personal y de negocios. 800-557-4909. Acuérdense, domingo 26 a las 7 de la noche, vean el show en vivo. Ahora bien, pero espérate, porque tú estás hablando para comprarte el ticket, lo que sea, pero ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo va? Porque yo como... Merengue. Pero que tú, bueno, de la cosa tuya. No, pero canto un chin ahí, hoy viernes, canto un chin, muchachos. Ticketplay.com, tú entras ahí, compra el acceso, te mandan un código, entra el código a la página y ve tu... Eso es un tigreaje, pero... Pero ¿cómo es? Por ejemplo, ¿qué va a haber? Va a ver ahí merengue de, por ejemplo. Ajá. ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Con esa cara?
No, es la niña okay. con la que él se casó. Yo tengo dos coristas Que son venezolanas. Ok, ya. Que tienen una cara más bonita que la mía. Pero, okay. ok, pues ya, fallo. Quítala del repertorio. La próxima. No, yo no la puedo quitar. No, que con esa cara no. Si tú ves el público que estaba ahí bailando esa noche, no paró de bailar. No para de bailar porque es un show. Ok, dale, está hablando mucho. ¿Cuál otra? Pero déjalo. Déjalo que se desarrolle. ¿Y qué más? Ni él sabe lo que va a cantar. ¿Y de la tuya? ¿Cuál tú vas a cantar? La mía va merengue con ópera, al lado, te prometo, solo en mi cuarto y amor a distancia. Tiene que poner reggaetoncito. Pero tú tuviste un problema con unos artistas, por tú estás imitando a unos artistas. ¿Tú tuviste un problema? No. ¿De con unos merengue famosos? No hubo, lo contrario. Por ejemplo, el Puma me mandó unas felicitaciones en Venezuela por haberlo imitado. Ah, ¿porque tú imitas al Puma también? Imitaba. ¿Cómo hacía el Puma? ¿Cómo el Puma? No, ya yo no me... ¿Pero cómo hacía el Puma? El Puma era en el número... ¡Viva la numeración que no hizo matrimonio! Y Amanda Miguel, que no lo hago ya, la voz no... ¿Cómo hacía Amanda Miguel? Tú, mi rey era monstruo de piedra. Y te ponían los peluques y todo. No, eran merengues. Ah, nada más. Eran merengues, merengues de los animales. No lo personificaba. Y Rafael, ¿tú me te llamas Rafael? También, Rafael. Pero con toda su. Parnafelaria. Claro que sí. ¿Cómo era Rafael? Rafael que se bañó en cuero en una playa en Bávaro y le dijeron que eso daba buena suerte. Y al otro día fue al Teatro Nacional a cantar. Digo, ¡me saco la vena! ¡La tengo aquí en los ojos y donde quiero! Pero tú eras buen imitador, ¿por qué tú no te pusiste más en esa vaina? Esa vaina? Oye, también es que la gente no me conoce ahora. Yo tengo que decir la verdad. O sea, la gente no me conoce. Porque la gente me ha asumido por los merengues de los años 80. Quiere decir, yo tengo que ser congruente con lo que la gente se recuerda de mí. Pero si la gente le gustaba ese tipo de cosas, porque sería chulísimo esa precisamente vaina. Yo hago mi show de imitaciones. Porque sabe la de lo bien. Lo que yo imito se han muerto. Por eso es mejor aún. Con más razón. Con más razón. Eso no te cobra. Yo no puedo invitarlo a una hora santa. No. Personaje de la cripta. Con Carlos Alfredo Fatú. Homenaje a la cripta. No, claro. Vacío. Pero tú no. She's not clear. Ok. Y tú no invitas gente de ahora como Omega. Toquicha. Omega está bueno. Invitarlo. Sí. Jaracaquico. Rochi. No, yo no conozco, pero sí conozco a Maluma y esos muchachos. No, eso no mata. Eso pero no. A mí me gusta mucho el Alfa. El Alfa, ¿cómo? Sí, que hay una muchachita, sí. Ajá. Pero es así, de esta manera. De la mamá. Oye, está bien. Y poner a la mujer a la piqueta. Y sobre todo, la mente que hay que darle a esa canción. Porque yo, para entenderla. Mira, es una cosa terrible. Tú decías hace rato que cuando estaba el show de mediodía, eso había que tener un diccionario cuando hablaban la gente. Ahora que tenés otro diccionario para entender a la gente. No, porque el lenguaje urbano. La rima no da, entonces tú usas cualquier mala palabra. Sí. ¿Me di a entender? Claro. Sí. Oye, mami. Después de ahí, tú sabes. Ajá. Es una lírica, con rima y prosa y verso, que ellos se hacen llamar poeta. Pero sin imaginación, tú no necesitas imaginación. O por ejemplo, J Balvin, La Perra Vica, ¿cómo es? La Perra Viralata. Cántale a La Perra Viralata, esa canción te cae bien. Oye, se te llena ese life. Cántale a La Perra Viralata. Son ellos los que están ganando dinero ahora. Exacto. Sí, lo que pasa es que yo tengo que ser congruente. En la época en que el merengue con ópera sigue amándome, justo al lado, estaba sonando, habían unos muchachos entre 15 y 19 años y 20 años que estaban bailando esos merengues que ahora en este tiempo están cumpliendo 50 años y fíjate tú, ¿y ellos? ¿Me ¿qué? Compran? ¿Qué? No, este no había nacido. ¿Y ellos? ¿Tú me estás queriendo? Entonces, ellos están cumpliendo 50 años, él recuerda porque en esa época estaban pegados al lado, justo al lado y toda esa vaina. Si a ellos le celebran sus 50 años aquí en el barrio, ¿50? ¿A quién va a llamar? ¿Cuántas veces? ¿A quién va a llamar? Carlos Alfredo. A mí, con un tributo a los merengues de los 80. 50 veces, ¿cuántas veces que hemos celebrado? No, ya hemos celebrado dos veces. No, ellos tienen 52, 54. ¿Y algún? No llegamos ahí todavía, no llegamos. Oye, yo tengo 60. Y ellos, vamos a ser más serios. Vamos a ser más serios. Oye, ¿tú tienes 60? 60. Oye, no llegamos ahí para contar lo que dirá él. Pero ahí es que está el asunto. En la vida hay que ser congruente. Y esa es la palabra que yo... ¿Y cuántos años tiene la mujer tuya?
¡Colágeno! Es verdad que es mejor 2 de 30 que una de 60. 20 veces. No he tenido esa experiencia, pero me dicen que es muy buena. ¡Ah! Oye, ¿cómo se salen debajo de ese cambio? Dije que es morada. 2 de 20, 2 de 60. Ahora bien, para tú darle cómo es a una de 30, tú tienes que tener los poderes. Mira, todavía. No, los tiqueteros no están. Oye, no, tú, tranquilo, que aquí está muy frío. Ellos por la pandemia se. Sí, yo una vez usé eso, ¿eh? ¿Una vez nada más? Sí, no, ¿O te pusiste la bombita? No, no, ¿para qué? La bombita no dice que tú te agarras un testículo y como el que se apretó. El hombre que usa Viagra es porque no tiene una buena Viagra al lado de... lo mejor es una pareja joven. Entonces, lo que tú tienes que hacer para no ponerte viejo es mantenerte joven, júntate con joven. Ajá. Sí, la mujer, las cuarentonas ahora de la... dicen que es colágeno. Ahora bien, una pregunta. Un consejo al Enzo no tiene salvación. No. Él dice que es ingeniero, pero realmente él es albañil. ¿Qué pasó? Yo soy ingeniero. Pero él se graduó en la UCE, me dijo. No, es lo que pega blog. Él pega blog y como... No, lo que pasa es que allá yo me gradué, casi me gradué. Estuve a cual... No, yo pasaba por la... Yo pasé por la UA. Por la UA. Sí, yo trabajaba en la Bolívar. ¿Y pasaste por ahí? Pasaba por todos los libros. José Correa Isidro. Hermano, tú no ves tu libro, tú eres que ha pegado mezcla todo. Y entonces nada, entonces cuando vine para de allá acá, tuve que poner... Oye, de carretilla no subiste tú. Y mis estudios de ingeniero. ¿Tú has hecho una zapata? ¿Qué es una zapata? Lo que tú pones abajo, Iván, era para... lo que te ponen los pies. Va de ahí, entonces que no saben. Hasta yo he pegado mezcla más que ellos, no saben nada. Es que aquí, en este país, yo he visto... ¿Qué tú has hecho aquí? No, de todo. No, cuando tú llegaste aquí, ¿qué tú has hecho? Porque se ve que te es mala. No, cuando yo llegué a este aparte país, de político fallido. Delivery de Amazon. ¡Ay, diablo! Hice Amazon, he hecho Uber. He hecho Uber Eats. Ajá. Sí. Y te la... Eat. ¿Tú has pegado blog? ¿Tú has pegado blog? Sí, he pegado blog. Y también he hecho chirro. ¿Cómo? Chirra, aquí, en este país. He cortado hierro también. Ah, pues mira, yo cuando me falte alguien, yo te llamo. He dado clase también, maestro. Pero tú trabajabas en la herrería de Suazo, de José Suazo. Ah, en la herrería de José Suazo. Sí, ajá. No, pero aquí fui maestro, contratado por el Estado de Nueva York. Ah, bueno. Y daba clases de actuación y de canto. Ah, ¿y qué pasó? Y después seguí. No, pues. Se cayó también. Presupuesto. Oye, presupuesto. Mi hermano, tú deberías irte. A ti también te he cortado presupuesto. Oye, ir al mar y tirarte y salarte, a ver si. Sí, no, yo me tiré, por eso estoy en la Florida. De espalda. Te quedaste de espalda en la Florida. ¿Cómo es eso? No, pero en serio. En la vida hay que hacer de todo. Para tú experimentar, no de todo porque sencillamente tú no tienes ingenio. Porque las circunstancias que le pasan a los seres humanos, uno tiene que verla desde una perspectiva de positiva. ¿Qué yo estoy aprendiendo de esta vaina? Pero, porque los errores lo cometen todito. Hemos todos cometido errores. Pero bien, eso bien, como humorista, ¿eso te ayuda? ¿Cómo quién? Como humorista. No, hombre, si yo le hablo así con esta filosofía en un escenario, la gente se aburre, paga la cuenta y se va. No, pero por eso que habéis trabajado en Uber y en Uber. No, tú tienes pile cuento ahí, tú tienes... Le salen cuentos a uno. Porque mira lo que está de moda ahora, el stand-up comedy. Sí, es verdad. Yo no. Con música. Yo, por ejemplo, igual que tú, yo estudié medicina, pero no me gradué. Y yo tenía mi rutina de medicina, cuando yo hacía mi stand-up comedy. Cuento de medicina. ¿Qué es un cuento de medicina? Un cuento de hospital. La muchacha que va y hace el amor con un médico, y el médico cuando termina dice, ¿te gustó el coito? Y ella dice, anda, y diablos, si hay coito, yo no quiero ver laigo. Usted, eso fue lo que le dijeron a usted, la rubia, por eso se le fue, por el coito. Mira, Carlos, para que tú le hables algo bonito a esta gente, oye, ahora háblale de tu conversión. Sí. Oh, tú estás diciendo entonces que todo el que está haciendo película ahora no tiene talento, sino seguidores. No todos. Carlos Alfredo Fatú le dijo que el que está haciendo película con Robertico solamente está haciendo película por seguidores. Pero ¿no? ¿Cuál es mejor? Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez.
Llévate de mi consejo, mi familia, oye bien. Siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número uno, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, chino aguacate. ¡Hawaii! Consejo mi familia, oye bien. Siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno. ¿Cómo así? No, yeah, pues, usted era un yo. ¿Cómo tú llegas a esa vaina? Porque la gente se convierte cuando tienen un problema grave. No, eso es mentira. O para salir de la cárcel. Pero yo me convertí con el programa más pegado de la televisión dominicana. Espérate, ¿pero qué tú te convertiste de qué? ¿Cómo así? A cristiano. Ah, ya, perdón. Estaba entendiendo mal. ¿Cómo que? Entiendo, cuando tú conoces al Jesucristo, que es realmente el que es amable, el que es divertido, el que te da buen consejo, al Cristo de verdad que te presenta al Dios no que juzga, sino que tolera, que ama, que respeta. La parte linda. Cambia tu vida. La parte linda. Se cambia tu vida. Porque llegó un momento en que me presentaron a un Jesucristo que era, o un Dios que yo mandaba a la gente al infierno, ¿era? Jesucristo. ¡Tú, para carajo, váyase para carajo! ¡Te vas a quemar en el infierno! Este. No. Este hombre me vive dando con la Biblia. No, Biblazo era Can. Que ponga la cosa. Él cree que la Biblia es como un azote. ¡Azótate, Can! No, ¡bájate! No, eso es sagrado. Ajá, claro, sagrado para darme la cabeza. Porque dame explicarte. Pero la cabeza no fue la que me quedó a mí el año pasado. La letra grande. No ve bien. Yo no veo bien. Pero mira mi lente. Gracias a Dios. Que tengo unos lentes. Gracias a Dios que tiene lentes y se te quitó la vista. Es que a los 60, el que no le da miopía, le da hipermetropía. Todas las cosas van mal. Pero hasta una pía. Todas, hasta una tía. Y entonces, ¿qué pasa? Tú conoces a Jesucristo y tú te haces... o te haces de los que juzgan a los demás, empiezas a verle defecto a los demás, uh-huh. O conoces al Cristo real, al que hace el cambio en el ser humano y mejora tu condición como ser humano. ¿Pero qué fue lo que pasó contigo? No faltó nada. Una depresión. Yo que yo tenía de todo. De verdad, yo estaba pasando por un momento de te botó una novia. De cosas de existencia. La botó una novia, no. Ya había pasado 2 años después de un divorcio. Yo tengo un amigo que se iba a la iglesia a ver si encontraba. Ah, pues te dio duro que te tuviste que convertir. No necesariamente, porque después de esa conversión... El dominicano que está en Nueva York, que está en Santo Domingo, sabe... Daniel, está hablando como muy serio usted. No, está hablando de cosas importantes. No, todo el dominicano sabe que tú... por la razón, ¿por qué te dejó Tania? Ahora, ¿por qué te dejó la venezolana? No, ella no... Llegamos un inentendido y ya como pareja no había un entendimiento en cuanto a vivir en Nueva York. Vivíamos aquí y ella decidió... O sea, que usted lo votaste. Entonces, ¿por qué tú no me quisiste responder ahorita? Te dije que si tú tienes 60 y pico, ¿cuánto tiene la muchachona? No tiene, pero él tiene suficiente. Pero él tiene... No, pero mira. ¿Es mayor de edad? Y la niña que tú viste con la venezolana, los hijos, ¿cantan también? Sí, cantan también. Ah, pues todo el mundo canta en esa casa. En la familia. Porque, o sea, no solamente está solo, sino tiene su hermana Carla que canta también, el marido de Carla canta, cantan sus hijos también, son 3 nietos que tengo. Pero ponga una orquesta ya, hagan como un circo y van viajando del pueblo en pueblo. Una cosa que hemos cultivado la familia es el respeto a la decisión de cada quien. O sea, cada ser humano es dueño de su propio destino. Usted decide lo que usted quiere ser y hacer. Y trata. Ahora, yo te voy a apoyar porque yo voy a ser siempre su papá hasta que ellas se mueran o yo me muera. Como siempre, todos los papás van a apoyar a los hijos. Uh-huh. Pero si usted quiere
ser cantante, usted tiene mi apoyo. Ahora, lo que usted no va a tener es la influencia mía, porque mi época ya pasó. Sí, se nota. ¿Me di a entender? Pero, ok, bien. Ah, qué bonito. Papá, te quiero, muy lindo. Pero y entonces, en esta época que estamos haciendo tanto featuring y no sé qué, si ya tú eres famoso, ¿por qué tú no jalas a las mujeres tuyas? Vamos a hacer una cosa, una cuestión. Ellas me ayudan en las redes sociales, pero todavía no... No están ella. Hay como un resentimiento. No ahí. Lo hay. Lo que pasa es que la ¿cómo te digo? Como todo es digital, redes sociales y cosas de esas, hay otros fits o unas colaboraciones que más que ayuda. Desayuda. Se queda igual. O sea, algo con Techi ahora, yo hice un fit con ella en un Cassandra. Ella tenía 12 años. Ella me ayudó a mí, pero era yo el artista. Presenté a mi hija y aquello fue un escándalo. Sí, de ahí en adelante era la hija de Carlos Alfredo. Ahora, cuando sale Techi Fatule con Tú Me Quieres Más, con todas las canciones anteriores, yo no podía hacer ya un feat con su papá, porque su papá es de los años 80, 90. Los años verdes. Y ella puede hacer un feat con el muchacho este. Con Tequicha. Merenguito, una vaina así como Manny Cruz. Con Manny Cruz, por ejemplo. Una vaina así, porque también te acuérdate, Don Yeyo. Yo que soy de los Mina, están los Poppy y los guaguaguá. Esta tipa es Poppy. Estos tigres tienen cuarto. No, ella no se pone Poppy nada. Ella es Poppy. Pero tú eras Poppy. Cool. ¿Tú crees que dicen cool? No, los cool son los Poppy. No, cool era en la época de él. Sí, pero, ahora es Poppy. No, o sea, él era el Poppy de antes. No, pero que Carlos Alfredo. ¿De dónde tú eres? Carlos Alfredo nunca fue pobre. Yo soy de La Romana. ¡Ajá! Perdón. Su papá tenía un ingenio. Oye, ¿sabes? ¿Y tú sabes cuando ustedes lo que dicen allá la gente de allá Santo Domingo? A La Romana, van a Romana. Que es muy diferente. Es una cuestión muy popi, pero La Romana es detrás del colmado, frente al Colegio Santa Rosa y frente a la voz de La Romana. Nosotros somos gente normal. Mi papá es un muchacho, hijo de árabe, que lo que estudió fue... Todos los árabes tienen cuarto. Todos los árabes dominicanos tienen cuarto. Déjate de vaina. Cuidado si tú eres talibán, que ahora están allí haciendo fiestas que se cogen el país. Y mi mamá era profesora de letras. También árabe. Profesora de. No, dominicana. Española. Y mi papá del Ceibo. Y ahí salió una familia muy bonita. Pero era del mismo centro de la ciudad. ¿Tú has ido a donde nació tu papá? Sí, claro. Donde nació mi papá en el Ceibo, ahí frente al a mi abuelo. No, todo bueno entonces. Claro, yo fui a Israel y tuve la oportunidad de cruzar a West Bank, donde está Belén y el barrio de Bellala, donde nació mi abuelo. Yo tengo y pasa por la misma casa y todo. Y ya no queda nadie. Un amigo mío comió falafel ahí en Belén. Todos se fueron, todos emigraron. De hecho, yo hice un recorrido muy interesante porque estoy escribiendo mi biografía, pero también la biografía de donde yo provengo. Y estoy escribiendo la historia de mi abuelo, de mi abuela. ¿Y uno escribe biografía cuando uno se muere? ¿O es que tú te estás predisponiendo a los tiempos? No, lo que pasa es que una de las cosas que él no tiene para pagarla que se le escriba. Exacto, tiene que escribirla él. Una de las cosas que me gusta hacer es también escribir. Tengo dos novelas en Amazon, una que se llama Perseguidos por la Sociedad y las Leyes, y otra se llama En Medio de la Nada. La puedes buscar en Amazon y comprarla, que es bueno. Ahora, últimamente la gente no está leyendo. Tú por casualidad. Estoy dándole scroll a Instagram. Tú por casualidad no eres loco también, porque tú escribes, cantas, haces imitaciones, haces novelas, haces cine, haces televisión. Ah, porque también he hecho cine. Que él dice que hizo una novela en Venezuela, hizo una novela. Hace novela. Para ser loco. Ah, pues fue de ella que te trajiste a la muchachona. De hecho, sí, yo creo que de poeta y loco todos tenemos un poco, pero a mí me dieron un poquito más. Sí, porque... Y si yo estoy aburrido, busco qué hacer. Yo no puedo quedarme tranquilo. Llamo a los tigres y vamos a ver. No me puedo quedar tranquilo. Déjame explicarte algo. El hecho de escribir es una forma de tú haber recibido un residual de la cultura que tú recibiste. Si yo estudié medicina... ¿Cómo fue recibido, residual? Eso es un trabalenguas que me trae. Estás recibiendo de lo que tú invertiste. Ajá. Cuando tú lees, estudias y tienes una vida metiendo para la cabeza e inventándote cosas, llega un momento en que tú dices, no, pues yo tengo que escribir. Y eso fue lo que pasó. El tiempo que yo estuve en Nueva York, yo estuve escribiendo, yo hice películas. No solamente con los estudiantes, hicimos películas. Hicimos una película que aquí fue reconocida en un festival en el Village,
muy buena. Pero tú estabas en pasaje de ida. Sí, pero eso en el año 85. Era famoso. Éramos niños en ese tiempo. En el 85. Pasaje de ida, después pasaje de ida vino Viajero, después vino De Vez en Cuando. Y así, acabo de hacer un casting, no sé si me han elegido, pero bueno. ¿Y por qué tú te pones a hacer película con Robertico? Ese tigre viene poniendo toda la gente que era famosa antes y la vida le da sonido de nuevo. Yo no tengo tantos seguidores como para ponerme en película ahora. Ah, porque entonces para tener la película tiene que tener seguidores, no porque tenga talento. Sí. Oh, tú estás diciendo entonces que todo el que está haciendo película ahora no tiene talento, sino seguidores. No todos. Carlos Alfredo Fatú le dijo el que está haciendo película con Robertico solamente está haciendo película por seguidores. Pero ¿no? ¿Cuál es mejor? Es importante tener los seguidores para que te puedan elegir para el casting, porque se está ahorrando ahora con la influencia de las redes sociales la publicidad. Ajá. Entonces, una persona que sea youtuber, que no tenga mucho talento, pero que tiene 1,5 millones de seguidores o 3 millones. Pero Milagro Germán. Es más fácil. Pero Milagro Germán estaba con Robertico. ¿Quién? Milagro. Sí, bueno, pero Milagro es una persona de influencia en República Dominicana. Jochi Santo. De influencia. Estos no son para tuyo, todito. Pero por lo que estoy diciendo que son gente de influencia. Johnny Ventura. Johnny Ventura. Gente de influencia. Tú deberías hacer un tributo a Johnny Ventura. ¿Cuántos seguidores tú tienes? ¿Cuántos seguidores tú tienes? ¿Eh? ¿Cuántos seguidores tú tienes? ¿Cuántos 35 seguidores tú tienes? 89.200. Bueno, esos son muchos. Esos son números. Eso son tiene, mucho. Tiene más que los tigres de los 8 millones. Pero yo nunca los. Junto. Yo, no, pero yo eso no lo uso como una medida de que si tú no me. Yo tengo tanto seguidores. No. Yo creo que el talento de cada persona es. O tú lo reconoces. O tú tienes tu vainita con esa gente de allá que no quiere. Porque ya se está haciendo muchísimas películas. Es que yo hago los castings. Y el casting, como director te digo, el casting no depende de cuánto talento tú tengas o cuántos seguidores tengas. Porque la vaina más fea que busque piano y está haciendo películas. Atención. Si yo soy un director, primero tiene que darme el personaje. Uh-huh. Okay. Segundo, tiene que tener talento para que me dé ese personaje. Uh-huh. Y si tiene seguidores, pues el que yo quiero. O sea, sí. ¿Me di a entender? Yeah. Primero, el personaje sí me lo da. Pero ese personaje me gusta. Ok, pues vamos a hacerte la prueba. Entonces te hacen la prueba de talento, que es el casting. Y si pasaste el casting, perfecto. Ay, ¿cuántos seguidores tienes? Tanto. Pero tú estás compitiendo con él. Pero él tiene 1,000,000 de seguidores y tú tienes 90 mil. Jodido. Entonces, tú te fuñiste. Porque él va a hacer lo mismo que tú, pero funciona más. Pero mira, hicieron aquí la película de In the Heights y eso. Y Wadi Hack anda por aquí todo el tiempo. Tú deberías tirarte con esa gente por ahí. No, pero In the Heights no la hizo Wadi Hack. No, que hicieron In the Heights. También Wadi Hack, que también está haciendo películas. La barbería, ese tipo de vaina. Wadi trabaja igualito como con lo que yo te acabo de decir. Wadi hace un casting. Wadi no es un hombre de que, ven tú, que tú eres amigo mío y tú tienes seguidores, ven. No, es un hombre muy profesional. Yo lo que estoy diciendo, si tú tienes tantos años dando patadas por todos lados, que no te pega ahí haciendo cine, una vaina de esa. Porque no encajo. Yo tenía baby face. Yo vivía haciendo casting a mi edad y no daba en televisión la edad que tengo. Pero ya entonces, sí. En cine no lo ha dado. Pero ya sí llegaste. Ahora sí, ahora yo puedo ser el papá del abuelo. O el abuelo. Y ya yo puedo competir. Por ejemplo, generalmente esos castings los ganaba Cuquín Victoria porque era un papá perfecto. Pero mírate a ti ahora. Ya. Ahora ya yo puedo competir. ¿A quién usted mira para allá afuera? ¡Ey, cuidado! Usted está casado, la muchacha. Ese menor. Tenemos que ver. ¿Tú qué sabes de cine? No, yo no sé mucho. No, porque tú. ¿Tú dijiste que grabaste una película? No. Este hombre es un hombre bocado. Él es bueno. ¿Cuál es el mejor director dominicano ahora mismo? Robertico. Ah, muchachos, vas a seguir. Porque una cosa es reconocer a un José María Cabral como buen director y extraordinario, pero también conocer a un Archie López, que es extraordinario y es un poquito mayor que él, del anterior. Reconocer a una Patricia, Dios mío, esta niña que también ha hecho buenas películas y ha ganado muchos premios. Y también a Alfonso, que para mí Alfonso es extraordinario, fuera de serie.
sería muy injusto decir alguien es mejor que quién, sino cada quien tiene. Pero no mencionaste a Robertico. Es como decirte, ¿y por qué tú no mencionas a Robertico? ¿Cuál es tu tema? Y Robertico también. Por ejemplo, es como decirte, ¿quién es mejor entre Picasso o Cándido Vido? Cada, es muy injusto. Tiene su porque estilo. Son estilos completamente diferentes y es una expresión artística. No se juzga porque tú seas mejor, sino quién es cotizado mejor. O sea, un cuadro de Picasso y hay que ver. Fue mejor cotizado en el tiempo ¿Carl Alfredo? Que un cuadro de Cándido Vidó. Pero sin embargo, ahora tú ves a los cuadros de Cándido Vidó que están cogiendo un valor extraordinario. Carl Alfredo, Carl Alfredo, tú que has hecho tanto cine y tantas cosas, tú has hecho un trío. Pero ibas a seguir. Se fue sin pagar. Te dije que no hiciera caso. Tú ves otro se va a pagar. Esto va a quebrar. No, pues esta vaina es una cosa seria. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción.